¿Cómo están, amigos de GES TV? De GES TV, TV Aprendiendo. Estamos en el programa Cultura de Paz, un estilo de vida. Soy Óscar Ortiz y hoy tenemos como invitada a Lucía Aguilar Moreira. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás? Hola, Óscar, bien, muchas gracias. Hola a todos. Amigos, hoy hablaremos de un tema importantísimo por la trascendencia que tiene en lo cotidiano de los planteles educativos: la mediación escolar. Un proyecto, un programa, la mediación escolar en contra de las violencias que se dan en el ámbito educativo, que se le conoce como bullying. Pero más que estar en contra de las violencias, vamos a cambiar el discurso y decir, estamos a favor de una cultura de paz en el ámbito educativo. Lucía, entiendo que ustedes desde el Instituto de Investigaciones y Estudios para la Paz están trabajando un modelo humanista hacia una cultura de paz en el ámbito educativo. ¿Qué nos podrías decir de este modelo que están trabajando? Sí, Óscar, gracias. Bueno, este modelo se trata de un modelo de gestión social. Esto quiere decir que pretende mejorar la vida y la convivencia en la sociedad. Este modelo fue creado, como tú sabes, para funcionar en cualquier núcleo social, es decir, lo podemos aplicar en el ámbito de la familia, en cualquier sociedad y muy especialmente en el ámbito escolar. Entonces, digamos que ese es el espacio donde puede trabajar el modelo. Este modelo lleva por nombre Modelo Humanista hacia la Cultura de la Paz y, bueno, tiene parte de una base filosófica que es, como su nombre lo indica, humanista. Tiene como principios considerar al ser humano como una persona, un ente bueno por naturaleza, es una persona racional y es una persona que es libre para poder tomar decisiones. Entonces, digamos que esta es la base filosófica del modelo humanista. Bien, este modelo humanista del que tú nos estás hablando, y bien dices, tiene principios básicos como lo del ser humano es un ser bondadoso. Qué importante que nosotros pensemos desde ahí el trabajo que hagamos para gestionar los conflictos de manera positiva, porque si tenemos la idea de que el ser humano es un ser bondadoso y con la capacidad de resolver conflictos, bueno, pues entonces creo que podemos voltear hacia algo diferente que es la paz, que sería como el ideal a seguir, hacia dónde caminar, el faro que nos guíe con todas estas acciones que están contempladas en la cultura de paz. Este modelo, les quiero comentar, amigos, está basado en un modelo que trabajamos con las secundarias técnicas desde 2010, que se llamaba Programa Global de Mediación Escolar. Entonces, ha dado muy buenos resultados, pero el incorporar a otras disciplinas, es decir, este modelo humanista es multidisciplinario, es lo que hace que crezca y que realmente se enfoque no solo a la mediación escolar, que es decir, a la gestión de conflictos, sino a todo un panorama multidisciplinario hacia una cultura de paz. ¿Es así, Lucía, este nuevo proyecto que es el que nos comentas? Así es. Este modelo tiene un punto de partida que es lograr educar a la comunidad en la cultura de paz. Ese es el inicio y esa es la forma por la que nosotros vamos a lograr cambiar ciertos paradigmas. La Organización de las Naciones Unidas se dio cuenta que había una urgencia por cambiar la forma de vivir en el planeta y entonces es cuando crea el concepto de cultura de paz. El modelo inicia con esto, con una educación en la cultura de paz y lograr, vamos a hablar en el ámbito educativo, una aprehensión de lo que son los valores de la cultura de paz. Para ello, partimos de algunas bases importantes y unas que nosotros hemos agregado a otros modelos de gestión que también existen es la literatura como un eje importante para poder aprender y poder cambiar nuestra forma de vida, los deportes y, por supuesto, muy importante, asumir el conflicto como parte de la vida y la forma de trabajar y de resolver el conflicto de manera pacífica, que es una de las metas. Entonces, esto que estoy escuchando, amigos, nos lleva a recordar lo que en otros programas habíamos hablado, de que entendamos que el conflicto es algo inherente al ser humano, que en cualquier momento podemos estar en conflicto, tanto de manera personal como cuando interactuamos con nosotros.
Pero aquí lo importante, por lo que escucho, Lucía, no es pensar que no existe conflicto, sino lo importante de la cultura de la paz es cómo gestionar de una manera adecuada, positiva, estos conflictos. Y que una de las partes que se ha incorporado a este modelo es la literatura. ¿Nos podrías explicar a qué te refieres con esto de la literatura y cómo va a apoyar a este modelo humanista de cultura, hacia una cultura de paz? Sí, con gusto, Oscar. La literatura, como todos sabemos, es una expresión artística. Esto quiere decir que si nosotros nos acercamos a ella, lo primero que vamos a obtener es una sensación de placer, ¿no? La belleza va a ser una forma de conectarnos hacia ciertas historias. Ahora bien, la literatura, especialmente la clásica, nos va a ofrecer la ficción. ¿La ficción qué es? Es la posibilidad que tenemos nosotros de irnos a historias diferentes que no son la nuestra, la vida que tenemos nosotros de forma cotidiana. En el momento en que nosotros logramos, de alguna forma permitimos que nuestra mente sea engañada por la ficción, por el cuento, por la novela, entonces yo voy a poder vivir una vida distinta a la mía. En ese momento voy a tener contacto con personajes diferentes, con valores diferentes, con problemas diferentes. Siendo así, el ser humano se enfrenta, una vez que está aislado en su lectura, se enfrenta a mundos distintos, a problemas distintos, y va a poder comenzar a resolver de manera diferente. Ahora, la propuesta específica en el modelo humanista es no solo esto que ya de por sí es bueno, que es acudir a la literatura, sino poder llevar un análisis de las obras literarias encaminadas hacia la cultura de paz. Es decir, tener como faro del análisis la cultura de paz, poder comprender los valores que hay o que no hay en la vida de los muchos personajes por los que podemos pasar, poder entrenarnos también en los valores para la resolución de conflictos, como por ejemplo la empatía, la solidaridad, la comprensión, el diálogo, el poder expresarnos nosotros mismos o escuchar a otro, de manera que consideramos que este es un pilar muy, muy importante, porque además en el momento en que uno lee hay una cosa que se le llama ensoñación, es la posibilidad de olvidarte, de volar y realmente imaginarte tú mismo diferente, ¿no? Con lo que a ti no te gusta quizá, con lo que para ti es una limitante, donde vives, cómo vives, realmente cuando tú lees te vas, ¿no? Ya no eres esa misma persona y por lo tanto hay un crecimiento personal y pensamos que a través de gestores de lectura, gestores de paz que tiene el modelo, podríamos sacarle aún más provecho a esa literatura. Por lo que estoy escuchando y hemos visto el programa que nos está refiriendo Lucía, la literatura no solamente será como para aumentar tu cultura, para generar una cultura en las personas, sino que esta parte donde tú dices el cerebro le mentimos, que uh-huh. Yo diría, lo llevamos a la imaginación, que más adelante tú nos llevas a la ensoñación, cómo el cerebro puede imaginarse en otros espacios, cómo puede situarse en momentos diferentes, tanto temporales como geográficos, y qué es lo que utilizan los programas sobre violencia. Eso es lo que nos hace que nosotros veamos, nos llame la atención ver programas sobre violencia, porque esa violencia no soy yo, está allá afuera, entonces prefiero ver, acercarme, porque eso no es mío, yo no lo sufro, lo sufren otros, y entonces de esa manera engaño, imagino uh-huh. Espacios, momentos diferentes que a mí no me van a suceder. Y en la literatura, desde este punto de vista, pudiera suceder lo mismo, pero si lo llevamos a algo positivo, que según entiendo que será a través de gestores de lectura, gestores de paz de lectura, en donde el análisis no lo hagan ellos solos, sino ¿cómo sería esto? ¿Cómo actuarían estos gestores de lectura? Mira, retomando lo que decías de este engaño de la mente,
Recordemos que hay neuronas que de alguna manera se activan cuando estoy viendo a otra persona realizar algún acto, ¿no? Por ejemplo, cuando se está viendo un partido de fútbol y entonces yo veo a otro que va corriendo tras el balón, de alguna manera en mi mente yo estoy también corriendo tras el balón. Entonces, esta posibilidad, esta plasticidad que tiene nuestro cerebro, tanto para bien como para mal, es algo que es precisamente lo que... Todo lo que tiene que ver con ficción aprovecha, ¿no? Los videojuegos, el cine, la literatura, ellos toman, o sea, se toma eso y ahí hay un desarrollo. Ahora, ciertamente el trabajo, si se puede hacer de manera colectiva, se le va a sacar mucho más provecho, porque lo que nosotros estamos buscando es un cambio de filosofía, un cambio de convivencia, porque no hay otra manera de mejorar y de erradicar las violencias si no lo asumimos de forma colectiva. Por lo tanto, claro que la lectura en privado es algo muy recomendable, pero el modelo lo que pretende es, si colectivamente nos enlazamos con una misma pieza literaria, con unos mismos personajes controvertidos, conflictuados, en un mundo que a lo mejor es sumamente ajeno al nuestro, entonces vamos a poder diseccionar y analizar nuestros propios valores, porque todos los jóvenes que nos estén viendo no tienen que tragar los valores que los adultos les estamos dando a ustedes, ¿no? Creo que hay un trabajo de crítica y esa crítica sería la meta, creo yo, que estaría buscando el modelo humanista. Que los gestores de lectura nos puedan guiar, no van a elegir no van a elegir los libros, pero sí nos van a poder guiar para analizarlos, para revisarlos y para proponer muchas otras posibilidades, porque esa es una de las cosas que hace nuestro cerebro. Nuestro cerebro se anticipa. Cuando yo estoy aquí platicando contigo, no sé qué va a pasar en 5 minutos, pero me lo puedo imaginar. Entonces, ese reto que tienen las mentes, especialmente de los jóvenes, que es qué va a pasar en un libro en el que el viejo y el mar, y el viejo está en el mar solo contra un pez espada. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se va a morir? ¿No se va a morir? ¿Cuántas posibilidades existen? ¿Va a venir la comunidad a salvarlo? Ese trabajo que hace una persona, un lector, si lo hacemos en conjunto, podremos crear una vía más corta y también, yo debo decirlo porque soy fanática de la lectura, pues también muy placentera y muy agradable hacia posibilidades de vivir y de crear ciudadanía en la cultura de paz. Entonces, esto que nos dices, fíjense, jóvenes, o todas las personas que nos están escuchando, lo que Lucía nos comenta, podríamos imaginarnos que lo que sucede en una novela puede suceder en nuestra vida, y cómo a través de lo que vamos suponiendo o lo que nos gustaría que terminara esta novela, nos va entrenando en cómo también nosotros podemos gestionar nuestros conflictos, pero también incorporados estos valores de los que habla Lucía y que nosotros podemos ir llevando, generando la forma como quiero de convivir, pero respetando unos valores universales que están plasmados en la cultura de paz y que no debemos de perderlos de vista, que sí hay que llevar algunos lineamientos, alguna línea de valores para una convivencia sana, para una convivencia armónica que nos lleve no tan solo a las personas, a la sociedad, sino al planeta mismo, a una sobrevivencia, y que no las violencias nos lleven a la extinción de la sociedad o a una transformación que realmente sea lamentable, porque incluso el planeta nos lo estamos acabando, Lucía, y la cultura de paz habla incluso de esta visión ecológica del respeto al planeta. Sí, Esto que tú nos comentas, ya hacemos la lectura, está alguien que nos va a ayudar al análisis, que sería el gestor de lectura, el análisis, para que el análisis lo llevemos hacia una cultura de paz. ¿Qué es lo que se pretende, o como parafraseándote, cómo ensoñaríamos un futuro mejor en nuestra sociedad a través de estos cambios? No tan solo del programa mismo, que es muy amplio, este programa humanista del que nos hablas, sino específicamente de la literatura. ¿Te refieres colectivamente cómo podríamos enseñar algo? Ajá, ¿cómo, o sea, qué es lo que imaginamos que puede suceder? ¿Cuál sería nuestra visión que
cómo impactaría de manera positiva a la sociedad esta área de literatura? Ok, yo creo que la primera forma de impactar es en que todos nos vamos a, bueno, o algunos nos vamos a conectar en un mismo libro. Eso ya va a ser un beneficio. Vamos a tener un punto en común. Ese punto en común no es una cosa que no tiene controversia, sino que va a ser necesariamente algo digno de conversar, digno de discutir. Vamos a encontrar que nos identificamos con algunos personajes, que definitivamente rechazamos a otros personajes, que nos vamos a ver envueltos también, por ejemplo, en cuestiones de guerra, ¿no? Depende de lo que uno esté leyendo, y va a hacer que nosotros dialoguemos, porque eso es lo que va a suceder en los... Aprovecho para decir que la idea sería que existieran unos módulos de paz en las escuelas. Entonces, en esos módulos de paz va a llevarse a cabo un diálogo. Ese diálogo puede ser tan intenso y tan apasionado como pues, nuestros gustos y nuestros amores, ¿no? Que muchas veces están en juego. Y están en juego también en los cuentos, están en juego en las novelas. Realmente es muy interesante ver cómo a veces hay un pleito serio y muy, muy, muy apasionado por dos personajes que están encontrados, ¿no? Entonces, claro que ahí va a haber un diálogo y va a haber una empatía. Tú vas a lograr hacer empatía con otras personas. Y algo muy importante son nuevos lazos de solidaridad. Cuando a mí no me gusta un personaje, pero lo comprendo, entonces, quiera o no, voy a sentir cierta solidaridad por la historia de aquel personaje que tomó ciertas decisiones. Entonces, esa parte de la superación personal, yo ahí la encuentro. Y si me preguntas específicamente de la ensoñación, creo que ese es un trabajo un poco más privado, un poco más personal, pero sí, definitivamente, si logra ese grupo en el módulo de paz encontrar un clímax emotivo, definitivamente va a haber un nuevo lazo entre las personas que se encuentran ahí. Y estoy convencida que después eso se va a ver reflejado en el ámbito escolar, ¿no? Desde la forma de llevarse las nuevas amistades, comprender a personas que son totalmente distintas, pero que justamente a través de una historia se encontraron y nunca sabes, ¿no? Fíjate, ¿cómo nos es esta parte de la respuesta? Porque entendí que era una parte, que la otra nos las dirás. Regresando del corte, nos lleva a darnos cuenta que estos módulos de paso, módulos de lectura, serán un laboratorio para cómo poder entender al otro que piensa y siente diferente simplemente desde algo que es común para nosotros, que sería una obra literaria, y que esa está ahí y dice lo mismo para ambos, pero que podemos discernir de lo que pensamos, sentimos cerca de lo que leímos. Y eso sería una buena forma de empezar a gestionar nuestros conflictos en un espacio contenido, en un espacio de aprendizaje, en un laboratorio para gestionar nuestros conflictos en una cultura de paz. Regresamos, estamos en DGESTV TV Aprendiendo, Cultura de Paz, un estilo de vida. Amigos, estamos en DGESTV TV Aprendiendo en el programa Cultura de Paz, un estilo de vida. Soy Óscar Ortiz y está el día de hoy con nosotros Lucía Aguilar Moreira, y estamos hablando de un tema muy interesante que es modelo humanista hacia una cultura de la paz en el ámbito educativo. Lucía, antes de irnos al corte, estábamos hablando de los módulos de paz en los que se trabajará uno de los trabajos que se estará haciendo, además de
la gestión de conflictos dentro de los planteles, que se le conoce como mediación escolar, también se podrá trabajar el análisis de lecturas que estén llevándose de manera colectiva en el plantel educativo. Y en esto nos decías que tiene un impacto positivo, ya que nosotros a través de la narración de estas lecturas podremos ir trabajando un gestor de paz, que será el que lleve este análisis de lecturas, cómo gestionar conflictos, cómo promover valores, cómo ayudar a que se respeten las diferencias de lo que cada uno de los alumnos leyó del mismo libro, cómo cada uno interpreta de acuerdo a su propia personalidad, a sus vivencias, a sus intereses, lo que está plasmado por el autor. Es realmente un laboratorio de vida esto que tú nos estás proponiendo, y de vida, pero de vida en una cultura de paz. Así es. Yo creo que de entrada un libro es un laboratorio. Ese es tu primer laboratorio, cuando las personas tienen que verse enfrentadas a sus realidades y a sus valores. Este es tu primer laboratorio. Tu segundo laboratorio sería el módulo de paz. En ese módulo de paz, que quiero aclarar que no necesariamente tiene que ser en la escuela, esto también puede llevarse a cabo en las familias, en cualquier sociedad, vas a tener una primera forma de comportarte en base a los valores de la cultura de paz. ¿Qué significa eso? Que voy a tener que escuchar al otro y escuchar su opinión, que voy a tratar de expresarme y también de darme a entender, que voy a generar empatías y solidaridad en el grupo. Entonces, ahí mismo tú vas a tener un primer conflicto, un primer desacuerdo. Por lo tanto, vas a tener que experimentar y llevar a cabo esto que hemos platicado y que todos sabemos que es, nosotros podemos gestionar nuestros propios conflictos. Siendo así, va a haber una sana discusión con todas las formas buenas de poder dialogar, y ahí va a haber un inicio, un experimento, digamos, de lo que puede ser el conflicto. Posteriormente nos vamos a tener que enfrentar a mundos y a valores distintos que no son los nuestros y que a fuerza nos va a hacer que nuestra mente y que nuestra forma de ser se vea retada, ¿cierto? Entonces, eso es parte del mismo laboratorio. Y como conclusión, después de todo ello, va a haber un crecimiento tanto personal como crecimiento colectivo. ¿Por qué? Porque todos los valores que son parte de la cultura de paz van a quedar realmente introyectados en las personas que hayan formado parte de este, vamos a llamarle, círculo de lectura guiado, y eso necesariamente va a dar un beneficio para la colectividad. Fíjense, amigos que nos están viendo y escuchando, cómo a través de la lectura no tan solo adquirimos conocimientos, saberes, sino también cómo podemos en la reflexión de estas lecturas en grupo entender que cada quien puede tener una visión de una misma realidad y que esas diferencias son las que enriquecen, en este caso, la lectura, que no tan solo es la lectura, la vida misma, las realidades que nosotros vamos teniendo a cada momento, Lucía, nos llevan a tener diferencias entre nosotros. Eso es lo que es enriquecedor de la convivencia, el que somos diferentes, el que lo que yo pienso, lo que yo siento y mis fortalezas que tengo las puedo compartir contigo con una visión de crecimiento, de desarrollo. El compartir esto es muy importante. Y que, le repito, la lectura no solo entenderlo como aumentar saberes, esta parte de la cultura, sino también llevarnos a través del diálogo, del entendimiento de esta lectura con los demás, a todos estos valores que hablas de la cultura de paz, que es el diálogo, la solidaridad, el respeto, y que nos vamos haciendo responsables de lo que nosotros identificamos y razonamos en esta lectura. Qué interesante es esto que nos estás comentando, porque es realmente una vía más para acercarnos a la cultura de la paz, que es la lectura. Sí. Y dices, esto también impacta socialmente, porque al estar más informado, con herramientas para poder dialogar y entender al otro, pues
va a ser una sociedad mejor, una sociedad respetuosa. Claro, porque de entrada las personas, cuando podemos leer, cuando leemos, nos volvemos personas más comprensivas, ¿no? Porque realmente se nos están presentando realidades diferentes a las que nosotros vemos de manera cotidiana. Como decía hace un rato, pues es un viaje, es un escaparte de tu mundo para ver otro mundo totalmente diferente. Entonces, claro que hay un crecimiento personal. En el momento en que ese crecimiento personal se une al del otro y al del otro y al del otro y podemos coexistir en una, vamos a decir, en una ficción, entonces vamos a crear un nuevo ambiente que además va a ser realmente muy, muy agradable y muy enriquecedor. Lucía, esto que hablas de ficción, cuando lo leemos nos ensoñamos y generamos una ficción en base a lo que el autor escribió en esta obra, pero cuando ya lo estamos analizando en grupo, en conjunto, se convierte en una realidad, claro, porque es la que yo defiendo, esa realidad. Ya dejamos de tener ficción, de tener este ensoñamiento, sino estamos hablando de una postura. ¿Es así? Sí, por supuesto. Cuando lees, cuando estás en tu momento, en tu situación personal, por supuesto que ahí hay una ensoñación. Pero posteriormente, cuando tenemos que hablar de ello, entonces nos vamos a la realidad y a nuestra propia realidad. Y esa realidad nuestra es la que con la que tenemos que enfrentar, y es el momento precisamente en el que hay un crecimiento personal y colectivo. ¿Y qué es lo que dices? Es el laboratorio en donde vamos practicando lo que afuera de este espacio contenido, que si eran los módulos de paz y de lectura, uh-huh, podríamos tener las herramientas y las habilidades para gestionar nuestros conflictos, lo que se le conoce como prevención. Acuérdense, el conflicto no se puede prevenir, se puede provenir. Y esto de prevención es tener habilidades y estrategias, desarrollar herramientas para poder en resolver las diferencias que tenemos todas las personas, porque la diferencia es algo inevitable. Todos somos diferentes, pensamos diferentes, actuamos diferentes. El aceptar esas diferencias es lo que nos va a ayudar a crecer juntos como personas, como parejas, como sociedad en general. Entender que todos necesitamos de todos, que no podemos estar solos y que estas diferencias hacen que satisfagan nuestras necesidades, que podamos crecer, que podamos desarrollarnos como individuos, como familia, como comunidad y como sociedad. Que a mí me parece que es muy, muy innovador, muy ambicioso, y no por ser ambicioso, inalcanzable, esto de que se está proyectando de los módulos de paz, que habrá módulos de lectura, pero con un gestor ahí, que no sea solo leer, sino que para qué leemos, qué beneficio tenemos con la lectura, ¿no? Así es. Sí, el módulo de paz está planeado no solamente para la literatura, sino para poder educar en los valores de la cultura de paz y lograr introyectarla realmente. Está también planeado para tener talleres para poder llevar a cabo las mediaciones escolares y para poder tener los círculos de lectura guiados, y que ese sea un espacio realmente de crecimiento. O sea que no es algo que va a ser solamente para la lectura, es decir, que va a estar ocioso en otros momentos, sea un salón, un aula multiusos, como es talleres, gestión de conflictos, hacer mediaciones ahí, tener espacios para lectura y para el análisis de estas lecturas. Así es, el modelo humanista propone un espacio, ¿no? Porque entonces realmente desde el principio vamos a tener un lugar que es de cultura de paz, ¿no? Dado que es algo que apenas estamos formando y cambiando, entonces será como un pequeño oasis, ¿no? En ese oasis van a suceder algunas cosas y de ese oasis vamos a poder extendernos a todo, vamos a decir, en una institución escolar. Y ese módulo de paz será el espacio excelente para poder llevar a cabo estos círculos de lectura. Recordemos que al final lo que nosotros podamos planear para el futuro siempre tiene un pasado,
Entonces, nosotros tenemos ya una mente que se ha nutrido de nuestras biografías. La literatura te permite nutrirte de otras historias, de otras biografías. Por lo tanto, en el momento en que yo quiero hacer algo para el futuro, yo tengo un acervo más amplio, más grande, más crítico, más interesante. Ese es uno de los regalos que te da la literatura. También el cine, pero especialmente la literatura. Yo ya tengo dentro de mí otras muchas historias donde un perro habla, donde un niño es un mago, en fin, y que se tuvo que ver enfrentado a muchas circunstancias. Eso ya pasó por mi mente, eso yo ya lo critiqué, yo ya lo analicé. Y cuando viene un nuevo camino en mi vida y cuando yo tengo que proyectar soluciones, eso sin querer ya está dentro de mí. Y si juntos en un mismo espacio logramos crear soluciones que están precisamente basadas en los valores de cultura de paz, es como entonces se va a poder ver reflejado en una comunidad, en una sociedad, resolver un conflicto o imaginar una solución a algo en base a esos valores que previamente adquirimos, a veces gracias a un libro que nos unió o a una discusión que tuvimos. Claro. Pues muy interesante esto que nos concluyes, porque fíjense cómo a través de estos módulos de paz y en función de lo que nos comenta Lucía, nosotros podemos aprender del pasado, pero no tan solo de nuestro pasado, de nuestras experiencias, sino a través de la lectura generar experiencias que fueron vividas o soñadas, ensoñadas por un autor. Esto es algo que Zygmunt Bauman en su último libro, que le nombra Retrotopía, en la que habla que siempre estamos pensando en utopías, es decir, siempre estamos viendo hacia el futuro. El ser humano y sobre todo esta sociedad actual está viendo hacia el futuro. Pero él propone, sin dejar de pensar en crecer, en desarrollarnos, en un futuro, voltear hacia ese pasado y encontrar todo lo que nos ha funcionado para retomarlo y volverlo a incorporar a nuestra realidad, a nuestro presente. Cómo ese pasado nos sirve para vivir un mejor presente y soñar en un mejor futuro, sin pensar que solo lo que está por venir es lo mejor, sino que muchas cosas de este pasado nos pueden servir para un mejor ahora. No estar tan preocupados en un futuro, sino poder disfrutar y convivir de una manera armónica en el aquí y en el ahora, que es otro de los elementos importantes de lo que nos decías del humanismo, de la visión humanista del siglo XX, poder vivir un aquí y un ahora feliz, un aquí y un ahora donde gestionemos hoy los conflictos que estamos viviendo hoy sin voltear al pasado para reprocharnos, para culparnos, para sufrir esos pasados, sino buscar cómo convivir de una manera adecuada nuestro presente. Muy interesante esta propuesta espacios de paz, módulos de paz. Uh-huh. Módulos de paz, muy interesante esta aportación que hace el equipo multidisciplinario y tú específicamente con lo de la aportación hacia este modelo de la lectura como un elemento hacia la cultura de paz. Pues, Lucía, muchas gracias por habernos gracias acompañado el día de hoy en este programa Cultura de Paz, un estilo de vida. ¿Algo que quisieras decir a las personas que nos están escuchando? Pues solo agregar a esto que acabas de decir tú sobre el aquí y el ahora. No solo es el beneficio que va a dar para el futuro la lectura y la lectura en común, sino que en el aquí y en el ahora el acercarse a la literatura es una forma de ser feliz y es una forma de ser mejor, por lo tanto es algo que es absolutamente recomendable. Muchas gracias. Y gracias a todos. Y recuerden, amigos, todos los jueves estamos en The Gest TV, TV Aprendiendo con el programa Cultura de Paz, un estilo de vida. Soy Óscar Ortiz, me despido de ustedes sin antes agradecer a todos los que hacen posible este programa, especialmente al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Hasta luego.